Maria Helena Moyano. Con ella yo participé de dos semanas de un curso intensivo de mañana, tarde, noche en otro país y hablamos y ella era una mujer líder del movimiento de mujeres y educadora popular y afro-peruana y madre coraje y era miembro de un partido de estación marxista, de Izquierda Unida, de Partido Unificado Mariateguista, y fue muerta. Y no fue muerta, en este caso, por el Estado opresor. En este caso no fue. Y fue muerta y su cuerpo violado por la explosión de dinamita, ¿no? Eso no puede ser así. Yo pienso que hubo una pluralidad acá, que dos intervenciones buenas, importantes, que la comisión escucha con atención sobre la situación de cárcel de Abimael Guzmán. Es importante que se presenten casos que se denuncian. La primera intervención también, con algunas cautelas, era de personas que no siguen conosco, pero era de personas vinculadas a Fujimorismo, que están detenidas. Nuestra palabra como comisión es insistir más que esto aquí no es una tribuna para personas presentarem denúncias. Nuestro trabajo es un trabajo de intermediación, porque los estados, si son siempre estados opresores de violencia, lo que sea, también son hoy personas, instituciones donde hay personas que buscan defender derechos humanos, y la comisión tiene esta misión de buscar intermediación. Seguimos para 3 días de visita a Curinico, a Morona, a Puerto Alegría, para conocer la cuestión de derrame de petróleo, oleoducto Nor Perú,